darles la más cordial bienvenida desde los diferentes municipios del departamento de Morazán, hasta gente salvadoreño que vive en Nahuatarique. Desde la 1 de la tarde están aquí esperando a Tony Saca. Ya quisieran los otros partidos políticos llenar esta plaza, pero no lo tienen porque no tienen capacidad. Ayer vino el candidato de Arena. ¿Y sabe qué les pasó? ¿Sabe qué les pasó? Que no lo dejaron ni siquiera bajarse la camioneta porque no lo quieren en la colonia San José. Tuvo miedo de ir a Corinto, tuvo miedo de ir a Jocoro. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Esa es la forma en que ellos hoy están recibiendo lo que han sembrado. Por eso, hermanos de Morazán, quisiera decirles, aquí no hay que equivocarnos. No le hagamos caso a esas encuestas amañadas que quieren desanimar y no lo van a lograr, porque ya dijo Tony Saca que no se va a retirar aunque ellos sueñen. Todos queremos un presidente que responda a los intereses de todos los salvadoreños. No queremos un gerente como el que propone Arena, porque él va a responder a los intereses del gran capital, quienes son los dueños de Arena. Muchas gracias, hermanos, y bienvenidos. Por muchos soy conocido, ya que anteriormente estábamos trabajando en Arena, en los 26 municipios, y esta tarde he tomado la decisión de apoyar a nuestro futuro presidente, Elías Antonio Saca. ¿Por qué he decidido tomar esa decisión, amigos y hermanos? Porque se dice mucho que es de izquierda, que es de derecha o que es del centro. Déjenme decirles que Tony Saca es de desarrollo, de progreso, de bienestar para todos los morazánicos. Y es así que yo espero que todos los areneros tomen la decisión con la guianza de Dios y no se equivoquen en febrero de apoyar y de votar por nuestro futuro presidente, Elías Antonio Saca. Mi papá nació en Morazán, en un mineral, en un lugar aquí cerca que se llama Los Encuentros. Muchos de ustedes ahí lo conocen, ¿verdad? Ese lugar. Mi papá luego estudió aquí en Gotera. Como en ese entonces no había instituto, se tuvo que ir a vivir a San Miguel, vivía en una pensión, para sacar el bachillerato. Entonces, mis raíces están aquí. Y ustedes van a tener a partir del 1 de junio a alguien que viene de Morazán y que lo va a representar y lo va a defender como se merece. Hermanos de Morazán, hemos estado en el oriente del país recorriendo en los últimos 2 días San Vicente, San Miguel, ahora Gotera. Esta reunión de unidad me recuerda el día que vine a Gotera a decirles voy a ser presidente en el 2004. Y las vibras se sienten. Estamos de nuevo poniendo un pie en casa presidencial y ustedes a la par de Tony Saca y Pancho Lainez. ¿Por qué se llenó esta plaza? Porque hoy han llegado ustedes a escuchar al futuro presidente y vicepresidente de la República. Y otra cosa, hermanos de Morazán, no se dejen sorprender ni por encuestas amañadas ni por los mentirosos que andan atolondrados y afligidos. Ahí andan diciendo que Tony Saca, sueñan con Tony Saca desayuno, almuerzo y cena.
Allá los espero en la Feria Internacional. Ese día asumo la presidencia del país. Ese día pondremos orden en este país. Ese día vuelven los buenos tiempos a El Salvador. Y por favor, hermanos, esos que vienen aquí que no los dejan entrar ni a las colonias. Esos que vienen y que se van a los pueblos de Morazán y que reúnen 10 gentes, esa gente no se deje engañar. Ustedes han visto hoy la manifestación enorme de la gente de Morazán que le ha dicho sí a Tony Saca, que le ha dicho sí al Movimiento Unidad, que le ha dicho sí a Pancho Laínez. Hermanos de Morazán, preparémonos a defender el voto. Defender el voto, entregarse por una causa, elegir un presidente que se identifique con ustedes. Un presidente que conozca de los problemas del Salvador. Y la ventaja es que a Tony Saca ustedes ya lo conocen. Ya fui presidente. Y yo les quiero decir, estoy listo para volver a ser presidente de todos los salvadoreños.